Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, programa 15 ya de Pasión Canaria. Después de la presentación de Canelones frente a 33, cuartos de final del torneo del interior, de eso y mucho más vamos a hablar a partir de este momento. Wilmar Cabrera, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, compañero, buenas noches, televidentes. Y bueno, con el mismo placer que nos fuimos el otro día augurando un buen trabajo de la selección, volvió a hacerlo, sobre todo en el primer tiempo. Y bueno, mañana nos vamos a 33 con algo de tranquilidad. A 33. ¿Qué dice Gustavo? Bienvenido. Bien, bien, bueno, muchas gracias. Saludo también a la audiencia. Y antes que nada, quiero mandar un saludo a Miguel Gutiérrez, que hoy está cumpliendo años. Yo estaba preguntando si habíamos empezado, que dice que no se veía en YouTube, que no habíamos largado todavía. Bueno, estaba nervioso. Sabemos que está prendiendo un fuego y bueno, capaz que tenemos suerte. Donde fue asado, dijo uno, y estuvo persiguiendo una locomotora como 3 días. Sí. Y bueno, yo lo tengo cerca ahí a Miguel. Bueno, sé que es buen asador. Bien, capaz que damos una vueltita después, total. va a ir hasta largo. Miguel es un amigo y es equipieri, algo más de la selección uruguaya, sí, de Canelones, ¿no? Algo así como equipier, consejero, psicólogo. Sí, todo, sí, sí. Es que el utilero sí. En los ideales. El utilero en los cuadros de fútbol hay que saber de todo. Todo, pero además exjugador. Habla con, ¿no?, los jugadores. Además es exjugador. Habla con los jugadores, sí. Habla con los dirigentes, habla con los técnicos. Sí, sí, totalmente. Y ya agarraron al periodismo también, ya sí. Habla con los periodistas. Ah, además sí, sí, claro, sí, además es periodista. Sí, tiene, sí, una, tiene una ascendencia con el grupo nuestro, ¿no? Me parece sí, que. Sí, sí, sí. Bueno, sin duda, muy bueno, lo vamos buena a cuidar. Gente. Así muy que el feliz cumpleaños para él, aparte, abuelo nuevito, ¿sabes cómo está? Sí, sí, sí. Ah, hoy, sí, impresionante. Hoy es todo lágrima y llanto. Le decís feliz cumpleaños y entra a ser puchero. Pero bueno, así que seguramente lo saludamos hoy en el correr de la tarde, así que debe estar pasando de lujo y por supuesto viendo Pasión Canaria que vamos a tener algo de fútbol del interior, vamos a repasar hoy todos los resultados y le vamos a dar un poco de prioridad al programa también, porque hay veces que la vorágine de imágenes y demás nos desbordan. Hoy está un poco más armadita la cosa. Se está jugando el sudamericano sub-17 femenino en la Argentina. ¿Sí? Sí. Es clasificatorio para el Mundial de Uruguay. Uruguay está clasificado por ser anfitrión, obviamente. Mundial que va a partir del 13 de noviembre en Montevideo, Colonia y Maldonado. Y dentro del plantel uruguayo hay varias chiquilinas que son del departamento, ¿verdad? Por lo menos 3 rescaté yo así al pasar. Tengo ahí algo de información, pero como que siempre falta algo en la información y en la información falta eso, de dónde son originarias, no a qué cuadro, no a qué cuadro defienden, que por ahí es un poco de información menos trascendental. Pero ayer hubieron 3 de las chicas titulares que son de Canelones: Antonella Ferradans, que es de la zona de Sangrilá, que juega para Progreso. Estuvo Brisa da Silva, que es de Juventud Las Piedras, la arquera. Y Deina Morales estuvo en la mitad de la cancha, que es jugadora de San Jacinto. Precisamente San Jacinto Rentista viene a jugar con Canelones el domingo a las 9 de la mañana. Sí. Una información que nos quedó colgada el otro día fue el comienzo del campeonato femenino y el primer partido del debut de Canelones con empate ante River, ¿no? Empate en la hora, estaba ganando Canelones, sí, en la hora. Sí, 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 sí. River jugando como visitante, va a jugar como local el domingo a las 9. Ya nos comprometieron, de los dos lados nos comprometieron a que tenemos que estar el domingo a las 9. Sí, sí, no sabemos con qué la condiciones cámara, y a qué hora llegamos el sábado, del sábado de noche al domingo. Pero es bueno que sientan el apoyo, ¿no? Sin duda. No, nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos el programa y también estamos dando un poco mayor de difusión, ¿no? Sí. Porque todos sabemos el costo de lo que ha sido todo el entrenamiento, toda la preparación para este torneo. Y lógicamente que con gran felicidad me imagino que las chicas van a estar aportando lo suyo para que cada día o cada día que podamos jugar o cada día que se pueda trabajar mejor supuestamente va a ser mejor el fútbol de las chicas acá en Canelones. Totalmente. Ojalá que sigan teniendo ese apoyo y ojalá que el fútbol de Canelones visualice cosas mejores para las chicas, tanto como para las chicas, pero como para las selecciones que están jugando también ahora en los campeonatos. Sí, sin dudas. Dos detalles, porque por la cercanía que los últimos 6 años que he estado con el fútbol femenino,
Ahí debemos señalar que Canelones en las últimas dos temporadas estuvo entre los cinco mejores equipos del fútbol uruguayo a nivel femenino en la categoría absoluta, como se dice ahora, y en su diseño pasado tuvo la Copa de Plata en lo que fue la primera experiencia futbolística de un plantel totalmente de la mayoría, exacto. ¿Tá? Y un aspecto no menor que mencionabas vos, la selección sub-17. Nosotros hicimos un gran esfuerzo dentro de lo que fue a nivel de contactos para nosotros teníamos una jugadora que inexplicablemente no compone el plantel sub-17, que hace 3 años está jugando en primera, debutó con 14 años, Aldana Falero, que el año pasado estuvo entre las 5 mejores goleadoras del fútbol de primera división, ¿no? Del fútbol de primera división, Aldana Falero estuvo entre las 5 mejores goleadoras jugando de volante. Estaba un volante mixto, con llegada, con pegada de distancia, y convirtió, si no me equivoco, 11 goles en la temporada pasada y se ubicó entre los 5 mejores goleadoras de la categoría para la selección sub-17. Inexplicablemente, nosotros hicimos contacto, no entendíamos, en primera instancia creíamos que obviamente al estar jugando en primera división se le había escapado ese dato al cuerpo técnico. Porque a veces confiar que son todas mayores. Claro, y miran ellos la categoría sub-17, la mayoría de la selección sub-17 juegan en su categoría. Esta chica hace 3 años viene jugando en primera división, tiene unas condiciones fenomenales, bueno, para nosotros una jugadora muy completa, físicamente un físico privilegiado, y además con mucha capacidad de gol, ¿no? Que es poco común para un volante. Bueno, era señalar eso un poco porque entendemos que se cometió una injusticia con Aldana y bueno, pero ojalá le vaya lo mejor posible a la selección sub-17 y que los equivocados seamos nosotros, y que las jugadoras que respondan, sí, sí, y estén a nivel como para competir en el sudamericano y en el mundial. Con algo de recambio, porque hay varias chicas que yo por lo menos no tenía vistas, inclusive hay una chica, Carvalho, que entró muy bien ayer en el segundo tiempo, que juega en Formas Íntimas, que es uno de los cuadros grandes, digamos, del fútbol femenino, sí, de Colombia, o por lo menos de los que más historia tiene dentro del fútbol femenino. Pero como hay chicas de Canelones y como están jugando un sudamericano, preparamos un videíto, pegadito a él nos vamos a la primera pausa y después ya nos metemos para ver algo de imágenes y goles también. Celeste nació del barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos en la escuela con pelota de papel. Gloriosa Celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa, es infinita la bandera más grandiosa, la que siempre está presente, juega o no juega Uruguay. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, es la ilusión de un pueblo cada vez que juega. Es rebeldía y pasión cuando se entrega a algo más que el simple hecho de ganar o de perder. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, la historia brinda con la copa de la vida por la victoria del pasado que están vivas, las que motivan al presente y al celeste corazón. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un
lindo. Vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, ¡vamos Uruguay! Se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, un solo Uruguay, grito, se hace de todos. Uruguay, Uruguay, ¿qué? Resto Pizza rodó lo de Ferro. Pizzas, pastas, minutas, parrilla de primera. Especialistas en sándwiches triples, servicio de catering, reuniones empresariales, cumpleaños. En la parada rodó lo de Ferro. Pedidos al 4332-0219. Río Gas Canelones, el mejor servicio con el respaldo de la mayor empresa de supergas del país. Ruta 11 y Camino de las Carreras. Río Gas, horario continuo de 8 a 20 horas. Servicio a domicilio 4332-1811, 4332-2493. O más cómodo, WhatsApp 093-8282-80. Río Gas Canelones. Panadería y confitería La 13 del Quito, Florencio Sánchez y Munar. Una esquina con tradición en panificados. Panadería y confitería La 13 del Quito. Engalana la mesa de todos, saladas o dulces, solo exquisiteces de La 13 del Quito. Mirá bien y elegí el servicio diferencial de Óptica Brioso. Más de 10 años brindando atención personalizada con los mejores precios y productos. Dos locales para tu comodidad. Óptica Brioso, especialistas en el cuidado de tus ojos. Escuela de Conductores Sandra Bentancur. Modernas unidades equipadas con dirección hidráulica y aire acondicionado. Clases prácticas y teóricas. Brum 565 entre Rodó y Tomás Garreta. Teléfonos 098-889727 o 4333-3446. O síguenos en Facebook, Escuela de Conductores Sandra Bentancur. Muy bien, volvemos entonces con este segundo bloque y le decíamos, el sudamericano por Uruguay empezó ayer, se está jugando la segunda fecha del otro grupo, ¿verdad? En la primera jornada Argentina local perdió con Colombia 4-0, Brasil le ganó con lo justo a Ecuador 1-0, hoy le está ganando en este momento Brasil 1-0 a Argentina y Colombia ya le hizo 4 goles a Perú. Lo que quiere decir que Colombia está fuerte, fuerte, de verdad, es una de las candidatas a estar definiendo, y bueno, Brasil obviamente que va a estar ahí definiendo, y en el grupo de Uruguay se dieron dos empates, 0-0 Uruguay, 1-1. Uruguay ya está clasificado por ser sede, ¿no? Claro, claro. Clasifican dos más. Clasifican dos más. Lo de Colombia no es casualidad, y se debe principalmente a una política de gobierno a favor del deporte, en todos los deportes, ¿no? El desarrollo,
Sí. Yo he tenido oportunidad de... Yo converso con Mariano. Hay un desarrollo total de la deportista. Claro. Son deportistas jugadoras de fútbol. Se profesionalizó, ¿verdad? Es el segundo año de la Liga Águila, igual que la mayor se llama. Sí, sí. Lo que dice Gustavo. Son deportistas que en este caso van al fútbol y otros. Sí, así sí. Como hay una chica que es campeona olímpica en bike, en bicicleta, es el desarrollo de deporte de la nación. De la nación, política se llama eso. Mariana Pion, que está en uno de los equipos, y está también Stephanie Lacoste, que juega en el Santa Fe, y bueno, uno la sigue y a veces conversamos por el Facebook, y obviamente que te pintan un panorama totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados acá. Vamos a ver los goles de Paraguay y Chile, que jugaron ayer abriendo el grupo de Uruguay y que terminaron empatando 2-2, ganaron las paraguayas 2-0. Y bueno, Chile logró empatar ya con tiempo cumplido. Yo lo veía así medio de pasado a este resumen que hace la gente de la provincia de San Juan, que televisa en directo todos los partidos. Creo que hay por lo menos un bonito gol. Gira y coloca la pelota. Sí, la sorpresa fue que giró rápido y por encima de que después la pelota pica y el arquero llega tarde, digo, la sorpresa estuvo en esa media vuelta. Montserrat, aquí Montserrat es apellido, allá Montserrat es nombre. Paraguay. Hay un fenómeno que cuesta que cuesta entender un poquito desde la óptica del fútbol masculino, y es que existe una diferencia física, ¿tá?, entre el hombre y la mujer, ¿tá? Hay un porcentaje, la mujer tiene un porcentaje de menor tamaño, ¿no? Significativo con el hombre, no estoy inventando nada nuevo. Sin embargo, el arco es de la misma dimensión. Por lo tanto, muchos de los goles que vemos acá, que decimos, cómo tiene que llegar, en realidad son muy pocas las goleras que pueden llegar a cuando las pelotas van contra los palos, porque no le da el físico. A nivel europeo vemos incluso en los mundiales sí. cuando llegan a la definición, Alemania, Noruega, Japón, Estados Unidos, generalmente el arquero o la arquera tiene otro nivel. Otro nivel, claro. Ya por la constitución física uno los ve ya. Claramente, porque tienen una preparación diferente, ¿no? Tendríamos que evaluar, por ejemplo, en el fútbol masculino, que el arco tuviera un metro más para cada lado. Sí, sí. Y entonces ahí empecemos a entender y a interpretar estos goles que de repente vemos y decimos, una pelota relativamente lenta, pero el arco es más grande. Sí, ¿no? Sí. Usted está como yo cuando hablo de la NBA. A mí me preguntan, ¿no? La NBA a mí me la da. Los mismos jugadores, las mismas condiciones, con una cancha 10 metros más larga, 8 metros más ancha y 55 centímetros más alto el tablero. Entonces, sí, ahí lo veo parecido, porque digo, en realidad como que es parejito el nivel de los que juegan ahí. Claro. Entonces digo, como que viste cuando los chiquilines ya están en la edad de fútbol y los ves que parece que le falta cancha porque ya están grandes para jugar en la cancha chica. Sobre todo la última categoría. La última categoría. La última categoría generalmente, porque hay chicos más grandes y tal, hay una diferencia y parece como que la cancha les queda chica. Sí. Todos los que pasamos por el body fútbol sabemos que la cancha es habitual y siempre más o menos el 60 por 40 siempre fue más o menos igual en todos lados. Sí. Pero sí es una realidad que uno va creciendo y que a veces los espacios son chicos y que lógicamente ahí se ve cuando uno puede desarrollar mejor el fútbol, ¿no? Sí, tener espacios chicos y espacios reducidos. Tener que decidir mucho más rápido. Más rápido. Igualmente vemos en las categorías chicas, viejitas, vemos como los goleros apenas llegan a la mitad del arco, ¿no? No, lo bueno de esto es tecnológicamente saber
en diferentes posiciones lo que corren o el desgaste. Entonces ahí podemos hacer una evaluación mucho más más grande, ¿no? Claro. Vamos con estamos de acuerdo que estamos de acuerdo que un jugador de fútbol hoy, el mínimo diría que serían entre 7, 8, 9 kilómetros y el máximo andaría en los 11. Entonces, digo, ahí teníamos una diferencia mayor por ahí. Vamos a ir viendo lo de Uruguay. Son dos minutitos también de algunas de las imágenes de el debut de Uruguay y Venezuela. Venezuela viene de ser bicampeón sudamericana en esta categoría. Obviamente que tenemos el tema de los cambios generacionales, ¿no? Pero Venezuela también es otra de las selecciones que ya hace 4 o 5 años que viene trabajando muy bien con una planificación desde los 12, 13 años hasta la selección. Y es una realidad que Venezuela casi diría que ha mejorado a nivel femenino y a nivel juvenil lo que no ha podido concretar en mayores, ¿no? Sí. Bueno, ahora se supone con el mismo entrenador, con Rafael Dudamel, en fin, por ahí en el proceso este que va a ser después del 2018 en adelante. Sí, pues además ya tuvo un buen Mundial Sub-20, ¿no? Un buen Mundial Sub-20 y ya algunos jugadores incluso en los últimos partidos ya jugaron. Sí, entonces sí, por ahí tiene jugadores en Europa, ya se nota, digamos, otra generación, otra categoría de jugadores. Entonces digo, por ahí Venezuela ya es un rival más de cuidado, ¿no? Sí, sin duda. Y acá también vemos política, ¿no? Más allá de, de las situaciones económicas que nos llegan al país, de lo que está viviendo Venezuela, sin duda que a nivel deportivo también ha desarrollado política que de repente nosotros como país no lo hemos desarrollado. En el caso de que estábamos hablando de las goleras, me pareció que la de Uruguay tiene una estatura un poquito más grande, ¿no? Como que es una chica un poquito más grande de cuerpo. Logra sacar esa pelota. Ahí va. Y esta que pega después el palo. Justamente, porque tiene esa posibilidad, ¿no? De desarrollar más con su físico y sobre todo con las manos, ¿no? Que generalmente cuando uno tira centro en el fútbol masculino es peligroso, imagínense en el fútbol. El año pasado Canelones enfrentó en su 17 en el primer partido a Juventud de las Piedras y fue la goleada titular de Juventud de las Piedras, ¿no? Además de atajar bien, patea muy bien los tiros libres y saca muy bien de abajo, ¿no? Tiene un fuerte... Esa es una virtud que en el desarrollo del juego, lógicamente, tiene que sacar ventaja, ¿no? Sí. Cuando uno tiene posibilidades. Sí. 0-0, Venezuela y Uruguay. Parejito por lo que vimos, ¿no? Los primeros 10 minutos de Venezuela, el resto del primer tiempo de Uruguay, y el segundo tiempo fue al revés, por lo menos 30 minutos mejor Uruguay, los últimos 15 de Venezuela, sí. Fue donde más diferencia se notó entre uno y otro y fue a favor de la selección venezolana, pero estaba Brisa da Silva en un par de situaciones para manotear la pelota y mantener el cero. Así que esto es el sudamericano femenino. Vamos a tener el programa que viene algo de fútbol femenino, pero con las chicas de Canelones jugando con San Jacinto. Hacemos la pausa y venimos para meternos en el ámbito masculino. En Pizzería White encontrás pizzas, pisetas, fainá, chivitos, sándwiches calientes y rellenos, calzones, napolitanas y qué rica pasta. Pizzería White, el mejor sabor en nuestro local o a domicilio. Pedilo al 43 32 50 58. Pizzería White, Rivera 175, entre Sarabia y Ledesma, Canelones. Frutícola Canelones, venta de frutas y verduras por mayor y menor. Artigas 118, Frutícola Canelones, el lugar del ama de casa y la familia. Calidad y buen precio. Años acompañando a la azulgrana. Frutícola Canelones. Carnicería Calle Ancha. Los mejores cortes de carne vacuna, de cerdo, ovina o de pollo al mejor precio. En Carnicería Calle Ancha le ofrecemos especialidades gourmet únicas. Bife ancho, arañita, matambrito de cerdo. En
Calle Ancha y 33, Carnicería Calle Ancha. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Supermercado Dos Hermanos es la esquina de la economía en Canelones. En Rodó y Sarabia encontrás los precios más bajos en plaza. Supermercado Dos Hermanos. Pedidos a domicilio al 4332-2857. Supermercado Dos Hermanos, la esquina de la economía. Con Travel Express viví un turismo diferente. Cataratas argentinas y brasileras, templo budista, represa de Itaipú, museo, Senayou Rafaim, Ciudad del Este, 7 días media pensión, buce mi cama, servicio a bordo, entradas incluidas. Salimos el 25 de marzo. Travel Express te lo hace posible por solo $495. Pasá por 33334, comunicate al 4333-8373. Experiencia maravillosa con Travel Express. Central de Ventas Rodríguez, siempre brindando la mejor atención. Artículos para el hogar, motos, muebles, bazar e informática. Lavarropas Thompson Llames, 6 kilos frontal, 8.950 pesos. Aire acondicionado, 9.000 BTU. Gas ecológico, 8.200 pesos. Ventilador 3 en 1, 40 centímetros, 890 pesos. Central de Ventas Rodríguez, Rodoy Sánchez, Canelones. Teléfono 4332-2372. Muy bien, volvemos. Volvemos, estamos hablando de Dybala, el Clos. No, pero vamos a explicarle a la gente. El bullying vamos que hay. Vamos están haciendo bullying al relator. Están haciendo bullying al relator. Seguro, ¿por qué? Meterse porque, en cosas que no deben. A ver, en realidad el partido era dominado por el Tottenham, ganando 1-0, había empatado 2-2 de visitante, había dominado de visitante. Esa es la Champions League. Esa es la Champions League. Entonces digo, Dybala e Higuaín no participaban del juego porque los jugadores del Tottenham no le dejaban tocar la pelota a los italianos. Pero hubieron un pase de opciones, de cambios de táctica en los cuales... En los últimos 30 minutos cambió la estructura de la Juventus y bueno, una jugada aislada que tiró un centro, cabeció mal que dirá, hizo el gol de Higuaín y en la siguiente jugada Higuaín se la pasa a Dybala y hace el gol de Dybala cuando el relator y el comentarista estaban hablando que de esa manera no iba al Mundial. El chico no podía jugar. Lo estaban cuereando, hablando mal. Lo estaban cuereando en una forma... Técnicamente diría que hasta justa porque no tocaba el balón y ellos esperan de Dybala que sea el acompañante de Messi. De Messi, claro. Todo claro. Porque hicieron un video ahora dedicando. Yo, por ejemplo, tengo la jugada del relator. Claro, pero son cosas que a veces los mismos técnicos a veces lo hablamos, ¿no? Porque el otro día de San Paolo y dicen, me llamó Gago y me dijo que lo esperara. Un técnico de selección no puede decirle a la claro, prensa que claro. Me llamó Gago para decirme claro, que lo esperara claro. Cuando está lesionado y cuando a ver, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, o sea, sí. No, esas cosas no se dicen. Y claro. Lo mismo le pasa al periodista cuando quiere llevar a uno. Acá en Uruguay lo hemos hecho, o escuchamos todos los fines de semana que fulano de tal tiene que estar en la selección, tiene que llevar 50. Sigo convencido de que tenemos que volver a la tele de las 8 a las 4 de la tarde, algo por el estilo. Es demasiado el espacio que ya, está ocupando. Ya vi algunas cosas que usted subió sí. En Facebook. Bambán Zamorano que mira 50, en la selección 50, argentina. Usted dice, Wilmar, que hay intereses creados por parte del periodismo. Yo creo que sí hay intereses creados en alguna manera de acompañar la voz del pueblo, puede ser una, sí. O de acompañar a algún empresario que le tocó justo pasar por la esquina y dejar algún paquete. Bueno, claro, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y lo otro que descubrí ayer es que Puerto Rico es una isla totalmente rodeada de agua. Todo eso aprendí ayer mirando televisión. Vamos a comenzar a ver fútbol. ¿Era? Discovery Channel. Masculino, ¿no? Los canales, trucho argentino, esto no se puede tocar. Esto es el empate 2-2 en su 17. Jugaron en Maldonado y Durazno, partido que va a tener revancha en el Silvestre Octavio Landoni. Y se despide Durazno del Landoni si es que continúa en el torneo porque comienzan las obras.
Estas son imágenes entonces que nos llegaron. Ya habíamos, cuando hablamos de Durazno Canelones, habíamos dicho que había sido uno de los partidos, sí. Si no fue el partido más difícil que tuvo Canelones. Sí. Sí. Creo que coincidimos todos más o menos en dentro, esa lectura. Dentro, te digo más, creo que hasta fue más difícil el de local que el de visitante. Sí. Porque, digo, el de visitante uno podía indicar que sí, que no iban a atacar, que esto y lo otro, pero el de local fue con esa acá es el gol, ¿no? El chiquito primer... que allá lo sacaron, ¿se acuerdan? Que jugó acá de titular y allá quedó fuera del banco de suplente, lateral izquierdo, el número 7, carrilero por izquierda. Pero Durazno, no solo para nosotros, creo que también para los técnicos de la selección, me parece que es el rival más fuerte, o por lo menos el que vemos que tiene diferencias con el resto de las selecciones, con un jugador que creo que ha hecho un montón de goles, que es Fumero, creo, el chiquito. Fumero. El número 7, que juega con posiciones de alternancia entre una línea de 3 y una línea de 5, que tiene jugadores que tienen un buen juego aéreo, digo un buen juego aéreo para no decir que tienen un juego aéreo espectacular, porque en definitiva a veces son jugadores grandes que por ahí todavía no tienen la enseñanza necesaria para cabecear una pelota. Este es Diego Cor, hijo de Luis. Ahí va, creo que es el carrilero por izquierda. Y bueno, y lógicamente que de acuerdo a eso que vimos, Durazno es un equipo fuerte y un equipo que seguramente si clasifica va a estar en la pelea. Va a estar en la pelea. Y si clasifica Maldonado, nos va a dar una pauta de lo que es Maldonado al eliminar a Durazno, ¿no? Sí, claro. O sea, va a hablar muy bien de Maldonado si Maldonado elimina a Durazno. Lo que vemos acá, bueno, acá viene, fue penal, ¿no? Digo, tal, lo golpeó, sin querer, pero lo golpeó. Y el tema es que son partidos que, como nos pasa a nosotros mirándolo, sí, le golpeó. Aparte de dos goles seguiditos, 13 y 15 minutos. Cuando nosotros vemos a Canelones a veces jugar y entre un primer tiempo y un segundo tiempo hay ciertas situaciones que se dan, que uno dice, no lo esperaba, y pasa entre chiquilines de 17 años. Ahora con el estudio arriba, que horas de liceo, que hora de gimnasia, que hora de descanso, que hora de no comer bien, que hora. Entonces como que hay una alternancia en los dominios de los partidos y hay algunas distracciones. Le pasaron, ¿se acuerda que el otro día vimos goles de arquero prácticamente hechos? De arquero, sí, que el arquero estaba en situaciones que no debía, o sea. Y esas circunstancias me imagino que van a seguir pasando, ¿no? A una selección, fíjense lo que estábamos hablando, que estábamos hablando de que justamente Durazno tiene un buen juego aéreo, un remate de 40 metros le cabecean como para hacer un gol, casi la cabecean ellos. Mauricio Ballesta fue el que hizo el gol. Creo que fue el número 5, el número 5 que nos hizo el gol acá, me parece que fue el que sacó la pelota de cabeza. Y bueno, después tiene jugadores de mitad de cancha. Este es el carrilero nuevamente que aparece por izquierda, que es, generalmente llegan al área, los dos carrileros llegan al área. Tienen al chiquito, al número 7, que es el que creo que es el que vaya del otro lado de la pantalla, que es un jugador que en espacios cortos se mueve muy bien, es parecido mucho a Nahuel García, nuestro, que se mueve en espacios reducidos, en jugadas que uno piensa que no va a pasar, él va a pasar. Entonces esas cosas que bueno, es una selección, ya te digo, tiene más altura que casi todas las selecciones y bueno, y lógicamente que tienen una experiencia atrás, ¿no? Que Durazno siempre lo acompaña a mucha gente, saben jugar de local, bueno, esas cosas, ¿no? Un aspecto de otro aspecto de Durazno es que si tiene que apelar a recursos extradeportivos dentro del limitante del reglamento, ¿no? Protestan, simulan, puede influenciar o no, pero yo lo vi un equipo que tiene una estirpe, sí. Yo creo que tiene una estirpe a nivel de selecciones nacionales que quizá es la más grande, ¿no? Tiene, creo que 19 títulos, una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, entonces como que del sur por lo menos. Por ahí capaz que no es solamente en mayores, también puede ser algo en juveniles, pero yo les digo, como que se generan ese impacto, ¿no? Y que son difíciles de ganar y que en la cancha de ellos no pierden y lo apoyan, generalmente lo apoya, es el lugar que apoyan más el fútbol a nivel público. Tanto Tacuarembó. Mira cómo van a cargan al árbitro. Exacto.
La jugada del segundo gol de Maldonado, una gran corrida de Dalmao, que es el goleador. El goleador, sí, son una terrible jugada. Y aparece para marcar el segundo gol, faltando apenas 7 minutos, Joaquín Navarro. Ahí echaron a un jugador de... El capitán. El capitán, que debe ser uno de los mejores jugadores, por lo menos que generalmente cuando uno pone el capitán es porque tiene la visión más clara de todo el grupo, ¿no? Y bueno, después, nosotros podemos, me parece a mí que estamos en condiciones de... Bueno, ahí está otra vez una jugada. Pasó. Cuando en realidad Durazno normalmente no es un cuadro que tapabulle, es un cuadro que jugó mucho el contragolpe. Pero bueno, son esos partidos que se dan y ahí, por ejemplo, llegando con mucha gente al área de Maldonado, cuando iban ya perdiendo, ¿no? En el segundo tiempo iban perdiendo, o sea... Y apostando a los centros, a las pelotas cruzadas. Y bueno, termina acá qué con Lucas Suárez. Golazo, o sea, qué golazo. 90 iban. Qué golazo. Ahí va. Qué golazo. Ahí la metió. Digo, también es cierto que acá estamos viendo un compacto y que en realidad capaz que el partido tuvo otro desarrollo y Maldonado también pudo haber tenido alguna chance. Pero en líneas generales, en ese momento, jugando con 10 hombres, no aguantó el resultado que tenía a favor hasta casi el final del partido, ¿no? Sí, lo que pasa es que Durazno tiene hasta en esta edad corta ese tipo de oficio, ¿verdad? Sí, de sacarle el jugo a todo. A todo, sí. Ah, ¿te quedaste con 10? Bueno, ahí voy. Es lo que habla Wilmar. Es un poco, ¿te acuerdas que cuando estuvimos con Piris allá. Sí. Piris dirigió 10 años las selecciones juveniles, sí, salió dirigió campeón. Durazno de la B, dirigió selecciones de Durazno de nuevo, o sea, y tienen eso, o sea, lo han marcado durante muchos años, es una selección que compite siempre al mejor nivel, y bueno, tiene su comparecencia de la gente que lo apoya mucho y bueno, eso es y la historia realidad, la ¿no? historia a veces te presiona sí, tanto te presiona como tanto para marcar justamente esa pauta. Hacemos la pausa y venimos con Paysandú y La Valleja en Sub-17. Resto Pizza Rodó, lo de Ferro. Pizzas, pastas, minutas, parrilla de primera. Especialistas en sándwiches triples, servicio de catering, reuniones empresariales, cumpleaños. En la parada Rodó, lo de Ferro. Pedidos al 4332-0219. Río Gas Canelones, el mejor servicio con el respaldo de la mayor empresa de supergas del país. Ruta 11 y Camino de las Carreras. Río Gas, horario continuo de 8 a 20 horas. Servicio a domicilio 4332-1811, 4332-2493 o más cómodo, WhatsApp 093-8282-80. Río Gas Canelones. Panadería y confitería La 13 del Quito, Florencio Sánchez y Munar. Una esquina con tradición en panificados. Panadería y confitería La 13 del Quito. Engalana la mesa de todos, saladas o dulces, solo exquisiteces de La 13 del Quito. Mirá bien y elegí el servicio diferencial de Óptica Brioso. Más de 10 años brindando atención personalizada con los mejores precios y productos. 2 locales para tu comodidad. Óptica Brioso, especialistas en el cuidado de tus ojos. Escuela de Conductores Sandra Bentancur. Modernas unidades equipadas con dirección hidráulica y aire acondicionado. Clases prácticas y teóricas. Brum 565 entre Rodó y Tomás Berreta. Teléfonos 098-889727 o 4333-3446. O síguenos en Facebook, Escuela de Conductores Sandra Bentancur. Muy bien, para que no, no
seguimos hablando de todo lo que va pasando, queda la época. Esto es lo que no se debe, lo que no se debe hacer en televisión, no, lo hacemos nosotros. Hacemos queda, un burrí, Queda el eco, terminó el... Normalmente hablamos cosas que sí. le decimos a la gente, sí, o sea, sí. Terminó también es bueno. El primer tiempo en Argentina, Brasil le gana a Argentina 2-0 por el sudamericano en su 17. Vamos a ver un compacto de Paysandú y La Valleja. Se jugó en el estadio Artigas. Allá tienen la costumbre de manejar por la liga que maneja, ¿verdad? Que en este caso la Liga de Minas. Por eso es que Sergio le puso Paysandú Minas. Yo suelo manejarme con el lugar de donde vienen las ligas cuando se juega en sub-14 y sub-15, porque se hace a nivel de ligas. Que también deberíamos cambiar, porque no sería Canelones y Tala, por ejemplo. Sería Liga Departamental y Liga Artigas. Claro. Pero sí, bueno, sí. Acá a mí me cuesta tanto el tema del fútbol interior. No, bueno, tan complejo. En este caso es la capital, ¿no? Lo nombran por el nombre de la capital, no por el departamento. Sí. Pese a que en el departamento también compitió con otra selección. Por lo menos en este... termina siendo la selección. Compitió con Valle Ordóñez, ¿no? Valle Ordóñez era La Valleja Interior. O Nico sí, Pérez. Creo que hicieron en conjunto los dos. Acá se pierde un gol. ¿Cómo les cuento que no fue gol? Decía Sergio. Sí. Sergio le pone mucho coraje, ¿no? Sí. Amigo de Miguel, calcule. Seguro. Sergio fue campeón, claro. Me dijo Miguel. De Miguel Gutiérrez. Cuando jugaba al fútbol fue campeón en categoría. Miguel es sanducero, Miguel, ¿no? Sí, Miguel es sanducero de aquellos lares. Hay varias situaciones sobre... Sí, lo que veo es que La Valleja prácticamente no muy atacó, poquito. Atacó poco, ¿no? Yo lo repasé todo el partido y hay algún tiro libre, alguna jugada, sí. Pero muy poca cosa. Este tipo de remates claro. Muy poca trascendencia. A veces pasa en que los chicos ven lo que hablábamos, ¿no? Cuando uno tiene un equipo que está formado, que está equilibrado, que un poco le pasa a Canelones, ¿no? Es decir, en una formación característica prácticamente de tener 8 o 9 jugadores que ya jugaron juntos más de un torneo, ¿no? Claro, entonces claro, es como claro. Que hay una visión nuestra diferente por encima de que somos los locales, ¿no? Pero también en el sentido de la preparación, de conocimiento. Conocimiento. En el caso de Rodrigo, con muchos jugadores que pasaron por la elección de él, en el sentido de que eran de Libertad. Claro. Vienen de lograr... Vienen del Baby Fútbol. Vienen casi del Baby Fútbol, exacto. Entonces hay grupo... cosas que son buenas y que uno las tiene que transmitir porque es parte del trabajo, ¿no? A ver, si algo hemos aprendido con la selección del maestro Tavares es la importancia del proceso, ¿no? Sí, de los tiempos sí, normalmente y de... tiene que haber unos tiempos y el proceso y lógicamente que en esta característica lo que tenemos acá hay un gol, sí, que era 34 minutos con posibilidad de irse con 1-0 para adentro, ¿no? Y estaba el hombre quería gritar. Sí, estaba muy desesperado. Sí. A veces casi pasa, 6 minutos gritando el gol. A veces pasa de que tenemos jugadores, por ejemplo, que no lo hemos visto en los partidos, digamos, y sin embargo son elegidos por el entrenador porque tiene el entrenador ese don y esa forma de jugar y... y lógicamente conociendo a los entrenadores después uno se va aggiornando de un montón de cosas. Justamente hoy hablaba con Paolo de Lautaro Rosas, el volante, que creo que trabaja todo el día y deja de trabajar y viene es increíble esas cosas, ¿no? Que claro. Digo, el esfuerzo que le estamos pidiendo, después del gol que hizo el otro día, yo dije que ya está, lo dejé de aplaudir. Porque aplaudí toda la noche. El esfuerzo que uno ve, que transmite en la cancha, en perfeccionar cada vez mejor el pase, en darle un grado más de energía al relevo que tenía que hacer justamente el otro día, porque estaba complicado, que no teníamos a Camacho, que es el chico que estaba expulsado. Expulsado. Bueno,
que es el todoterreno, no sé, ahí si, en medio. Si está habilitado, porque está habilitado para este partido, impresionante. Ya cumplió. Y bueno, y uno, digo, va conociendo cosas que, digo, increíblemente, qué bueno. No, dijo que no. Qué bueno saberlo de los entrenadores, ¿no? Porque en definitiva, digo, yo como partidario de la selección le puedo exigir a los chicos en el sentido de que hagan lo que saben. Sinceramente, yo prefiero que hagan lo que saben y lo que el entrenador les marca. Y lógicamente después se lo transmiten ellos porque están acostumbrados, ya los ves que están acostumbrados y que el grupo puede más que cualquier individualidad. Sí, sí. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Sí, yo no he señalado, bueno, los integrantes del cuerpo técnico y eso, la solidaridad del equipo. Sí. Y muchas veces, a la hora de formar un equipo, hay que, a ver, vos apostás a la memoria y a la memoria colectiva del juego, sí, sí, de una línea. Si vos tenés una línea de zagueros, ahí en la apertura de... Sí. ¿Está? Y vos de repente tenés un zaguero que anda muy bien en otro equipo, vos vas a armar, decís, bueno, voy a armar con esta línea porque estos dos zagueros jugaron todo el año juntos y tienen nivel como para jugar. Entonces, sí, sí. O vienen jugando desde pasó su 15... Pasó mismo con el chico que se va mañana, que es el último partido, ¿no? Con Roja, que jugó en una posición de que generalmente es su posición, y por un bajo rendimiento, lo que sea, del chico que estaba jugando de lateral, pasó de lateral y lo hizo bien y quedó con el puesto de lateral. Mm. Y ya cambió la defensa. Bueno, lo de Walsh yo me saco el sombrero porque es un chico impresionante lo que ha jugado. Estamos de acuerdo. Impresionante los tiros libres el otro día. Si hace el segundo gol que pega en el palo, creo que Canelone goleaba, ¿no? Por más gol. Pero digo, son esas cosas que se dan de chicos que todavía no han terminado ni desarrollarse, tienen un montón de planes. Estoy seguro que son un montón de planes ellos, los padres, los amigos, los compañeros. Digo, uno lo tiene que tratar de llevar. Y bueno, en este caso nosotros, que hemos compartido con ellos estos últimos partidos, digamos, qué bueno verlos, no solo por el triunfo, sino por la forma de cómo llegan a lograr el objetivo. Y eso es lo que uno respeta de los entrenadores, ¿no? No, inclusive después vamos a ver una nota con Rodrigo Brito que cuenta algunos de los motivos por los cuales cuando hacen la citación, ¿verdad?, en el arranque de la selección, son muy criticados, porque hay 4 o 5 que son los que más juegan que no están y no van a estar, y pasan todas las temporadas. Pero eso lo va a contar, digo, hay el técnico a la hora de elegir los que van a la selección, la cantidad de aristas que tiene en cuenta. Sí, porque son muchas. No es porque es goleador o porque ataja penales o porque... Y a veces un goleador que no sirve para el equipo, a veces no es tan bueno. Puede pasar. Sin duda. Digo, por encima de que tenga facilidad para hacer los goles, porque no es lo mismo jugar una liga de chicos que se conocen o por ahí son amigos, van junto al liceo, lo que sea, que jugar un campeonato en el cual Vasco va a jugar generalmente con gente desconocida, que jugar en otro estadio, jugar con otros jueces. Entonces, digo, todo ese tipo de cosas el entrenador lo ve. Sin dudas. Hacemos la pausa y venimos con el primer tiempo de Canelones y 33. En Pizzería White encontrás pizzas, pisetas, fainá, chivitos, sándwiches calientes y rellenos, calzones, napolitanas y qué rica pasta. Pizzería White, el mejor sabor en nuestro local o a domicilio. Pedilo al 43 32 50 58. Pizzería White, Rivera 175, entre Sarabia y Ledesma, Canelones. Frutícola Canelones, venta de frutas y verduras por mayor y menor. Artigas 118, Frutícola Canelones, el lugar del ama de casa y la familia. Calidad y buen precio. Años acompañando a la azulgrana. Frutícola Canelones. Carnicería Calle Ancha. Los mejores cortes de carne vacuna,
de cerdo, ovina o de pollo al mejor precio. En Carnicería Calle Ancha le ofrecemos especialidades gourmet únicas: bife ancho, arañita, matambrito de cerdo. En Calle Ancha y 33, Carnicería Calle Ancha. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Supermercado Dos Hermanos es la esquina de la economía en Canelones. En Rodó y Sarabia encontrás los precios más bajos en plaza. Supermercado Dos Hermanos. Pedidos a domicilio al 4332-2857. Supermercado Dos Hermanos, la esquina de la economía. Con Travel Express viví un turismo diferente. Cataratas argentinas y brasileras, templo budista, represa de Itaipú, museo, Senayou Rafaim, Ciudad del Este, 7 días media pensión, bus semicama, servicio a bordo, entradas incluidas. Salimos el 25 de marzo. Travel Express te lo hace posible por solo $495. Pasá por 33334, comunicate al 4333-8373. Experiencia maravillosa con Travel Express. Central de Ventas Rodríguez, siempre brindando la mejor atención. Artículos para el hogar, motos, muebles, bazar e informática. Lavarropas Thompson Llames, 6 kilos frontal, 8.950 pesos. Aire acondicionado, 9.000 BTU. Gas ecológico, 8.200 pesos. Ventilador 3 en 1, 40 centímetros, 890 pesos. Central de Ventas Rodríguez. Rodoy Sánchez, Canelones. Teléfono 4332-2372. Bueno, nos metemos a ver el primer tiempo de la victoria de Canelones frente al 33. Partido en el estadio Eduardo Martínez Monegal. Primer tiempo parecido al de Florida, Con goles. Sí. Con goles. Porque el de Florida, nosotros... Bueno, esto fue un golazo. Aplaudí. Sí. ¿Cómo agarra? ¿Cómo mete el la pie? La parte, digo, ahí uno tiene que ver todo, ¿no? Lógicamente, y gracias a Dios que normalmente vemos todo, ¿no? Pero en muchos de los corners que hacemos doble, que hacen con dos jugadores, o jugadas con dos jugadores, Lautaro a veces entra y sale para pegar de afuera o para tirar un centro, y en este caso estaba del lado afuera y entró frontal. Entonces, digo, la agarró muy bien. La verdad, digo, fue un golazo. Ahí lo vemos, ¿ves? Y creo que nos abrió el partido en un momento clave, porque lógicamente en una eliminatoria que sabemos que todavía tenemos que ir a definir de visitante, digo, hacer el gol de arranque a los pocos minutos nos abrió la puerta y nos dejó, digamos, con la tranquilidad de saber de que si bien es cierto el partido iba a ser duro y no iba a dejarnos rastros de sentido de que nos convirtieran, claro. Canelones tuvo en el primer tiempo para hacer goles y los hizo, y en el segundo tiempo como que se desligó del partido de la forma que había jugado el primer tiempo. Se recibieron de administradores en el segundo tiempo. Yo creo que hay un poco de la tranquilidad de saber que si nosotros mantenemos el 3-0 clasificamos, que es una realidad, que yo me parece que este equipo jugando de visitante con los jugadores, con los extremos y con la velocidad que tiene en algún caso con los delanteros, puede hacerle mucho daño a un equipo que se abra y que seguramente 33 lo sabe. Y Canelones tiene ese ida y vuelta en 4 o 5 jugadores que se desprenden rápido de la pelota, que encaran el hombre contra hombre. Que en realidad, si uno repasa y memoriza y vemos todos los partidos que hemos visto acá nosotros, es difícil de ver jugadores como Zapata, como Nahuel, como Echevarne, como mismo el 9, digo,
Es difícil, o sea, no encontramos un tipo que se saque encima dos o tres jugadores como hizo Zapata el otro día. Pero aparte, sí. Si encontrás uno. Sí, sí, claro. Sí, claro. Nosotros tenemos tres en el mismo puesto en el equipo. O uno que apareció un rato e hizo. Sí. O la exuberancia. Alguna cosa de esa, ¿no? La exuberancia de. Acá, acá fue. Acá pudo haber venido el empate, fue la única jugada que tuvieron. La exuberancia de Rojas, el lateral, ¿no? Fue una cuestión. Yo sentía vamos Tano, no sé qué se ve que le dicen vamos Tano. Pero tiene una seguridad y una velocidad para salir jugando, para encarar, para cerrar, para achicar espacio, es decir, impresionante, ¿no? Impresionante. Y bueno, ahí fue en apoyo de borde interno con la pelota a velocidad, cosa de que el jugador saque ventaja, digo, cosas técnicas que uno mira de fútbol, claro. Digamos, en lo ve por televisión y dice, no, acá no pueden hacerlo. Sí, lo pueden hacer, ¿no? Sí, se puede hacer acá también. Sí, sí. El rubio que jugó de 9. Que yo lo busqué por todo el primer tiempo. Y me hizo, bueno, se me pintó el pelo el 9, que yo a mí me gusta mucho y que yo hablé muy bien de él porque me encanta su poder de definición dentro del área y la tranquilidad que exhibe para rematar. Y bueno, se me pintó el pelo de rubio, no lo conocía y lo buscaba en el segundo tiempo. Le pregunté a Aníbal por qué no había jugado el 9. Pero bueno, fue un error mío. En las circunstancias de cómo estaba el partido, digo, lo buscaba porque me parecía que con el 9 hacíamos algún golcito más, pero bueno, él hizo su gol lo hizo. Sí, claro. El cumpleaños. Guas, es increíble lo que el chico, Matías Guas. Lo que ha jugado, con la intensidad que juega, con la seguridad que cierra con la pierna derecha, que a veces se hace complicado para el zurdo porque tiene que cerrar para el lado adentro. Con la tranquilidad que va arriba, con la tranquilidad que pasa la pelota, con la exuberancia técnica de esa zurda maravillosa que tiene de llevar la pelota atada al pie. En fin, ahí, digamos. Ese lo gritamos, ¿no? Este lo pega gritamos, afuera. Sí, lo gritamos, porque el Pelu tenía que hacer un gol, que después lo hizo, ¿no? Sí. Después lo hizo. Porque se lo merecía desde el partido con Florida. El partido con Florida, allá en Florida, se merecía un gol porque hizo un montón de cosas buenas durante todos esos partidos y lógicamente que ahí está el audio. Un gol es bueno, ¿no? Para tener también esa creárselo, ¿no? La imagen, ¿no? Porque en definitiva digo, uno a veces está acostumbrado a dar pases gol y digo, ¿cuándo va a ser un gol? Digo, ya me tocará, bueno, en este caso le tocó. Esta fue justamente hoy lo hablaba con Paolo, el tema de tomar decisiones del arquero, ¿no? Porque sabemos que Agustín es más bajo que Munúa, ¿no? Sí. Y Munúa tenía ese, cuando salía, lógicamente, era grande y se ve de todos lados, ¿no? Pero Agustín en esa jugada tuvo la decisión, de pese a que hay un compañero en el medio, de salir y golpear con los puños la pelota, que era una de las posibilidades. Okay. Acá agarramos otro bolsito más. La rey que toma una decisión perfecta, ¿no? Sí, sí. Le pone el pie ahí, la toca. Creo que en el pique la pelota le pega, no le pega con la parte interna del pie, sino que le pega casi con la canilla. Y hubiera sido también un golazo, ¿no? Porque, digo, a ver, el lado derecho creo que ya lo hemos inclinado en todas las canchas, sí, ¿no? Sí. El lado derecho lo hemos inclinado en todas las canchas. Si bien es cierto, el gol. Ahí viene el gol, le pegó de tres dedos al segundo palo, o sea, impresionante. ¿Cómo sale allá? Lo que cambió el juego en muchos partidos, porque tuvimos definiciones en los primeros partidos de Zapata, sí, entrando en diagonal, o de tiro libre, o de llegando de atrás, o pegándole de afuera, bueno. Y después el equipo... empezó a jugar por el otro lado y también empezó a encontrar jugadas de gol y buenas jugadas para definir. Y bueno, es bueno que tengamos tres o cuatro jugadores que pueden hacer goles, ¿no? Variante. Que tengamos variante. Para llegar al gol. En definitiva, digo, es para llegar a una línea final de... Mirá la definición, sí. Es impresionante. Digo, visto así, bueno, el cameraman ahí no se durmió, ¿no? Pero usted está perfecto. Lo felicito. Aníbal. Lo felicito, mire lo que fue. Es impresionante. De juveniles, los únicos dos que me faltan son
los de San José Interior porque no se me ocurrió hacer ese trabajo. Sí. No, pero sí. Aparte que fue un día medio inhóspito. Sí, también. Sí, un día complicado. Sí, ese día no llovió. Estuve no más de paragüero que de camarógrafo. Sí. Pausa y venimos con el segundo tiempo. Resto Pizza Rodó, lo de Ferro. Pizzas, pastas, minutas, parrilla de primera. Especialistas en sándwiches triples, servicio de catering, reuniones empresariales, cumpleaños. En la parada Rodó, lo de Ferro. Pedidos al 4332-0219. Río Gas Canelones, el mejor servicio con el respaldo de la mayor empresa de supergas del país. Ruta 11 y Camino de las Carreras. Río Gas, horario continuo de 8 a 20 horas. Servicio a domicilio 4332-1811, 4332-2493 o más cómodo, WhatsApp 093-8282-80. Río Gas Canelones. Panadería y confitería La 13 del Quito, Florencio Sánchez y Munar. Una esquina con tradición en panificados. Panadería y confitería La 13 del Quito. Engalana la mesa de todos, saladas o dulces, solo exquisiteces de La 13 del Quito. Mirá bien y elegí el servicio diferencial de Óptica Brioso. Más de 10 años brindando atención personalizada con los mejores precios y productos. Dos locales para tu comodidad. Óptica Brioso, especialistas en el cuidado de tus ojos. Escuela de Conductores Sandra Bentancur. Modernas unidades equipadas con dirección hidráulica y aire acondicionado. Clases prácticas y teóricas. Brum 565 entre Rodó y Tomás Garreta. Teléfonos 098-889727 o 4333-3446. O síguenos en Facebook, Escuela de Conductores Sandra Bentancur. Estamos en el segundo tiempo de Canelones 33. Me deja mandar un saludo porque sí. A Luciana, sí, te saludo, Luciana, porque acabamos de escuchar unos audios. Luciana nos manda, nos decía, bravo, es la televidente número uno que tiene. No sé a qué amigo insulta, pero capaz que soy yo, Lucianita, yo te saludo también. Usted le dijo que era traviesa y eso, que... Eso, le dije que era traviesa. Mirá, estaba muy equivocado. Mire lo que le quedó en la memoria, ¿no? Sí. Vamos con imágenes del segundo tiempo dedicado a Luciana, la chica traviesa, la patita. Y lo que esperábamos era seguir con la misma intensidad y ahí viene un poco el tema de lo que se preparó, ¿no? Porque veníamos de un gol. Primero, veníamos de un desgaste emocional increíble. Sí. ¿No? Porque habíamos jugado un partido muy intenso, dominado terriblemente, capaz como de los mejores partidos, lo terminamos perdiendo en el segundo tiempo, jugaron alargue, jugar casi 10 minutos del alargue con uno menos, y la verdad, llegábamos por encima de que 33 era el visitante y que es lógico que tiene un desgaste mucho más grande y emocional también por el tema del viaje. Nosotros veníamos de jugar a largues con cierta, hasta el último penal que lo hicimos, ganamos, si no, sí. Estábamos. Sí. Y bueno, creo que en el segundo tiempo como que los chicos dijeron, bueno, vamos a bajar un poquito el pie del acelerador y especular un poco, siempre y cuando, teniendo la pelota. Perdimos la pelota quizás más veces que lo que se perdió en el primer tiempo, se apoyó menos en el sentido táctico. Los cambios por ahí no dieron el resultado que por ahí esperaba. En este caso sale un volante de un extremo casi y pone un volante que es un chico inteligente para jugar, que mete buenos balones, que por ahí juega en una posición que,
que siente menos de jugar de enganche, pero uh-huh. en líneas generales, digo, ahí está el pase de lo que yo te decía de Roja. Ah, Roja, lo puso cara al gol, digo, con un pase fuerte. Pero de Roja. Digo, entonces, digo, hay cosas que, digo, seguimos mostrando que tenemos amplitud, seguimos demostrando que tenemos profundidad y que vimos un equipo que después del tercer gol, lógicamente, ellos quedaron apagados totalmente. Y le digo más, en un momento dado el técnico le gritó al lateral izquierdo y el lateral izquierdo lo miró así y vino el cambio y lo sacaron. O sea, esas cosas de reproche íntimo. entre el entrenador y un jugador cuando en realidad... No me expliqué mucho porque el lateral era de los que andaba mejor con la pelota, ¿no? Digo, a veces pasa que dentro de esa calentura, entre comillas, que uno tiene el entrenador, ve cosas que uno no ve, digo, pero vas perdiendo 3-0. ¿Pensar en tomar el cuarto gol o pensar en hacer uno para ver si achicamos la diferencia? Y sacaste un lateral izquierdo para poner otro lateral izquierdo. O sea, como que, ¿me entendés? Como que el cambio tampoco le dio una opción de... Más bien, si Matías la deja, después sacó terrible pata. Si Matías la deja caer la pelota, le quedaba para pegarle de zurda de primera. Increíblemente la quiso aguantar arriba en el aire. Y bueno, ya te digo, me pareció que los cambios de 33 tampoco mejoraron el rendimiento del equipo. El defensa que entró muy limitado, ¿no? Por eso te digo, no fue tampoco, tampoco es que Vanoli hizo 4 tapadas, al contrario. Y nosotros íbamos con la misma energía, con le erramos en algunas circunstancias porque tiramos 2 o 3 pelotazos medio raros ahí. Bueno, ahí esas dos jugadas fueron las 2 de amarilla. Increíblemente, el juez me parece que le mostró solamente la última jugada, pero la primera había sido también como para amarilla. Y bueno, se nos fue yendo el partido me pareció que el dominio del primer tiempo como que nos dejó muy tranquilo y como que en algún momento sacamos el piecito del acelerador cuidando esa ventaja y que sobre todo no nos hicieran un gol. Sí, en segundo tiempo lo que noté fue imprecisión en los pases, ¿no? Como que se había bajado el ritmo, pero además producto capaz de cansancio o de pensar que ya estaba cerrado el partido, se cerraron pases muy 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 cantados y fáciles, lo que produjo un segundo tiempo. Con la salvedad de las imágenes que vimos, las situaciones, el resto fue muy, muy feo de ver, ¿no? Porque ellos tampoco propusieron mucho más, ¿no? Sí, en esta clase de eliminatoria en la cual se cuentan los goles, ir con un 3-0 yo creo que es un buen resultado. Sí. Seguramente, después de mañana a las 10 de la noche podemos decir, y teníamos razón, y seguramente por ahí capaz que, pero yo le tengo mucha fe al equipo, a nuestro equipo, en el sentido de que de mitad de cancha para arriba siempre va a jugar de la misma manera. Por encima de que mañana en el equipo encuentremos alguna variante que puede ser la entrada de Camacho, que seguramente nos va a dar mayor presencia en la mitad de la cancha y por ahí Lautaro se va a soltar más a jugar. Digo, entiendo que Canelones es un rival re complicado para jugar de local, para jugar de local vos. Sí, ¿por qué? Sí. Porque te ataca por las bandas, porque... Pues son rápidos, son veloces. Porque son rápidos, porque Zapata te tira 200 caños, 50 pisadas, porque Echevarne desborda y va y llega a la línea final, porque el 9 se mueve, porque Nahuel se mueve. Entonces digo, hay un montón de variantes que esta selección para jugar de visitante las tiene muy claras y en realidad, 4-0, 2-1 a San José Interior, 4-0 a San José Capital, 2-1 a Colonia, 3-2 a Florida y el único partido que perdimos con el resultado clasificábamos y erramos un penal en la hora. Sí. Con Durán, totalmente. Creo que estos chicos con espacio, son peligrosos sin espacio, ¿no? Con espacio. Creo que es suficiente dato como para confiar de que mañana va a ser un gran partido para nuestra selección.
Muy bien, hacemos la pausa, venimos con la palabra de los protagonistas y entramos en la recta final del programa. En Pizzería White encontrás pizzas, pisetas, fainá, chivitos, sándwiches calientes y rellenos, calzones, napolitanas y qué rica pasta. Pizzería White, el mejor sabor en nuestro local o a domicilio. Pedilo al 43 32 50 58. Pizzería White, Rivera 175, entre Saravia y Ledesma, Canelones. Frutícola Canelones, venta de frutas y verduras por mayor y menor. Artigas 118, Frutícola Canelones, el lugar del ama de casa y la familia. Calidad y buen precio. Años acompañando a la azulgrana. Frutícola Canelones. Carnicería Calle Ancha. Los mejores cortes de carne vacuna, de cerdo, ovina o de pollo al mejor precio. En Carnicería Calle Ancha le ofrecemos especialidades gourmet únicas: bife ancho, arañita, matambrito de cerdo. En Calle Ancha y 33, Carnicería Calle Ancha. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Supermercado Dos Hermanos es la esquina de la economía en Canelones. En Rodó y Saravia encontrás los precios más bajos en plaza. Supermercado Dos Hermanos. Pedidos a domicilio al 43 32 28 57. Supermercado Dos Hermanos, la esquina de la economía. Con Travel Express viví un turismo diferente. Cataratas argentinas y brasileras, templo budista, represa de Itaipú, museo, Senayou Rafaim, Ciudad del Este, 7 días media pensión, bus semicama, servicio a bordo, entradas incluidas. Salimos el 25 de marzo. Travel Express te lo hace posible por solo $495. Pasá por 33334, comunicate al 4333-8373. Experiencia maravillosa con Travel Express. Central de Ventas Rodríguez, siempre brindando la mejor atención. Artículos para el hogar, motos, muebles, bazar e informática. Lavarropas Thompson Llames, 6 kilos frontal, 8.950 pesos. Aire acondicionado, 9.000 BTU. Gas ecológico, 8.200 pesos. Ventilador 3 en 1, 40 centímetros, 890 pesos. Central de Ventas Rodríguez. Rodoy Sánchez, Canelones. Teléfono 4332-2372. Muy bien, venimos con la recta final del programa. Vamos a ver al cumpleañero. No solo que era el cumpleañero, no solo que estaba pintado de amarillo prácticamente el pelo, sino que hizo un gol. Era el cumpleaños. Está así permanentemente, todo a los altos y todo. Pero lo bueno es que tiene esa tranquilidad que adentro del área. Sí. Respira y la coloca contra el palo. Vamos. Yo creo que y no es fácil creo hacer. Yo llego a entender también que a veces la inconsciencia esa de los jugadores que no siente presión, que le gusta jugar al fútbol, a veces lo lleva a tomar la mejor decisión, sobre todo en el área que también es pasta. También. A ver qué decía Bruno Larregui. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cuántos años? 17. Muy contento. ¿Otra vez volviendo al gol? Sí, otra vez. La fecha no pasaba. La segunda final, pero por suerte hoy se me dio. ¿El pelito promesa? Sí, promesa. Fue un par de semanas. ¿El bandidaje te tiene en la máquina? Sí, me tiene como loco, colorado en ese vestuario. Bueno, ¿cómo lo viste el partido? Lo vi impecable. Nos pidieron ahí en el entretiempo, por suerte nos llevamos los tres goles terminando el primer tiempo. En el entretiempo nos pidieron que tuviéramos el arco en cero y por suerte se logró eso. ¿No se pudo convertir alguno más? Sí, no, tuve una chance ahí, pasó por al lado del palo, pero está, lo importante es que ganó el equipo. Bueno, ahora viaje largo, ir a 33. Sí, viaje largo, tranquilo, y está, dependemos nosotros ahora. Bueno, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado.
Ahí estaban los conceptos del goleador, ¿verdad? Marcando un poco lo sí, que hemos dicho, lo ¿no? que pensábamos, ¿no? De que también a veces mantener el resultado, mantener el cero, te da posibilidad. Digo, Calderón haciendo un gol, tiene que perder por 5-1, o sea. Estamos hablando de una exageración, ¿no? Pero a veces puede pasar, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, porque a los dos minutos toma un gol y por ahí el partido se revierte. Sí. Y a veces no. Entonces digo, pero lo que sí es, que lo que nosotros confiamos y decimos es que tenemos un equipo para jugar con mucha energía de mitad de cancha hacia adelante, para un equipo que va a tener que soltarse a jugar, que no lo vimos acá en Canelones, perdiendo 3-0, pero que el de local seguramente se va a soltar a jugar y que va a dejar espacio. Sí. La lectura para mí es clara, ¿no? Partido anterior con Florida, Canelones en el primer tiempo le pasa por arriba a Florida, era un disparate. 1-0, el segundo tiempo Florida convierte 3 goles, por algunas distracciones, por algún error. Primer tiempo con 33, Canelones gana 3-0. Técnico en el vestuario dice, muchachos, que no nos pase lo del partido sí, anterior. Es normal, ¿no? El segundo tiempo, y le puso como objetivo mantener el cero en su valla. Y ahí el chico es claro, ¿no? Dijo, no, la concentración de mantener el cero. Los dos términos son claros, claro. Y muy concretos y son fáciles de digerir, porque contra Florida nosotros perdíamos, igual sabíamos que teníamos el alargue. Seguro, ¿tá? Sí. Y después del alargue no había final, claro, había claro, penal. Claro. Y acá teníamos la seguridad de que el 3-0 seguramente nos sirva. Entonces como que ahí estaba la clave, ¿no? Porque podíamos seguir abierto y encontrar un gol de contragolpe y ahí se nos complicaba. Entonces, en cambio, de esta manera se jugó sobre todo la línea de 4 bien paradita, de vez en cuando Watch pasaba el ataque, de vez en cuando Roja pasó el ataque, pero fueron muy concretos y en primero la zona, no tuvimos riesgo, igual tuvimos alguna chance más de gol, y bueno, y lógicamente que el 3-0 me parece a mí que es un buen resultado para ir de una eliminatoria que sabemos que entre chicos de 17 años, que puede haber cualquier detalle, puede pasar, pero estoy seguro de que también nosotros tenemos armas como para competir en 33. Una cancha amplia, grande, que debe estar bien empastada para lograr un objetivo diferente en el sentido de saber que el contragolpe nuestro es demasiado difícil, demasiado duro y demasiado veloz como para dar, ¿no? Vamos a ver lo que decía el técnico Rodrigo Britos una vez terminado el partido y una vez que había hablado ya con un montón de colegas. ¿Qué no le has dicho a los colegas? Porque hace rato estaba hablando. Sí, la verdad que sí, voy a tener que repetir un poquito todo lo que le dije a otros colegas. Sí. ¿Disparaste el otro día? Sí, en realidad tenía un compromiso ya asumido y bueno, y tampoco estaba en mis mejores días, pese al tema de la posible clasificación, o sea, y campeonato del sur, como se dio, no había tenido algunos días normales, como toda persona, y también tenía un compromiso, y bueno, dejé que los abracé a los chicos, a todo el que se me pasó al costado, y bueno, me tuve que retirar, pero bueno, hoy estamos acá otra vez. ¿Cómo la viste hoy? Bueno, la verdad que al principio tranquilo, con un primer tiempo muy bueno, parecido al que hicimos con Florida, con mucha llegada, pero esta vez concretando, ¿no? Concretando alguna más, que bueno, nos dio la tranquilidad de salir en el segundo tiempo de otra manera. Sin duda que otra vez tenemos el mismo problema, salimos desconcentrados, el segundo tiempo no fue el mismo, es un 0-0 rotundo el del segundo tiempo. Y bueno, y por suerte sacamos esa diferencia y el rival no nos pudo complicar como si lo hizo Florida. Eso fue un poco el análisis que hacemos y por eso terminé bastante preocupado, porque la verdad que el cero en el arco hoy para nosotros era fundamental. También hay una diferencia después de ser campeón. Sí, lo hablábamos con colegas de ustedes, que en el vestuario ya no era el mismo, estaban un poco distendidos, yo me había enojado un poco, normal, digo, un pequeño rezongo, pasó, nos enfocamos de vuelta en esto. Ya sabías que iba a ser así. Sí, sin duda, ya estamos acostumbrados, lo que pasa que hay que hacerse un poco el duro en algunas circunstancias, porque bueno, alguien tiene que ser a veces el malo en la película, no, pero digo, muy bien los chicos, lo que pasa que es normal, y bueno, salieron bien a la cancha, demostraron lo que normalmente hacen, jugaron de la misma manera, y bueno, y por suerte
podemos llevar esa ventaja para el sábado, que pienso que es clave. Si nos vamos a lo anterior, una visión, un resumen del Campeonato del Sur. Y bueno, yo creo que la verdad que hemos hecho, como lo hemos hablado, para tener la cantidad de jugadores, o sea, en la capital que tenemos en el fútbol profesional, 8 jugadores del 2016 de esta generación que no están, más 2 de la generación 2000 que tienen nivel de selección y que han estado en proceso. O sea, estamos hablando de 10 jugadores que estuvieron en proceso de selecciones e incluso fueron campeones del interior en 2016. Con eso, con esas bajas sensibles, la mayoría titulares o que alternaban, logramos estar donde estamos y logramos tener un equipo competitivo y estar peleando cosas importantes nuevamente. O sea, la verdad que yo estoy muy contento y pienso que el fútbol de Canelones tiene que estarlo también. ¿Hay algún secreto para que se dé de esa manera? No sé, o sea, nosotros tenemos nuestra manera de trabajar, yo en particular, y bueno, con el apoyo de los compañeros, del cuerpo técnico, que han sido fundamentales. Pero si no vienen con cierto trabajo de los clubes también. Sí, yo pienso que, yo te lo dije, creo que no sé si te lo dije a vos, sí, lo manejamos el otro día, que a mí me parece que el nivel de la liga en cuanto a las inferiores, en cuanto al fútbol y lo que se propone, así ha cambiado. Yo creo que ha cambiado, se ve en otra clase de partidos, se ve otra clase de fútbol, y bueno, yo creo que eso es importante, se entrena de otra manera, principalmente en lo físico. Yo veo que los jugadores, si bien se hace una selección también pensando en eso, que a veces somos un poco criticados al principio cuando arrancamos los procesos por la manera de elegir los jugadores, es un tema importantísimo el tema del físico, ¿no? O sea, cómo vienen los jugadores físicamente, si no vienen bien los jugadores, muchas veces los tenemos que dejar para el costado porque no tenemos tiempo para prepararlo. Es la realidad. Entonces a veces los equipos que mejor entrenan son los que más jugadores llevan, y es la realidad porque esto acá nosotros no tenemos tiempo para el físico, nosotros tenemos que poner la pelota en la cancha y tenemos que armar la idea y tenemos que poner un equipo competitivo, y eso es fundamental. Entonces por eso te digo que los equipos en general, en líneas generales, están trabajando todo bien, tanto de la A como de la B, y eso ha sido clave, me parece, también para que los chicos tengan el nivel que tienen. ¿De cara a la revancha? De cara a la revancha, bueno, la tranquilidad, como te decía, de lo logrado y de lo mostrado, ¿no? Por el equipo que sigue funcionando bien, y el 0-0 en el arco ha sido fundamental. Esperemos que el viaje no nos agote demasiado, veremos ahora cómo pasamos, ahora están recuperando los chicos ahí haciendo hielo, esperemos cómo nos podemos recuperar por el tema del liceo también, los estudios, eso es fundamental, cansa, desgasta, se están levantando muy temprano en la mañana, bueno, todo lo que sabemos. Espero que lo sufren todo, ¿no? Gracias, Rodrigo. No, muchas gracias a usted y bueno, a las órdenes como siempre. Bien, menos. Bien, porque bueno, es bueno que primero que lo sepamos nosotros en el sentido de lo que aplica el entrenador y los otros conceptos, ¿no? Que a veces, digo, no todos los jugadores. No todos los buenos jugadores están en una selección, ni todos los jugadores de la selección son tan buenos, pero sí el trabajo, la dedicación, la forma de jugar, la parte física, la orientación técnica, conceptos claros del entrenador, del cuerpo técnico, y que, bueno, nos refresca la memoria, ¿no? 10 jugadores de una generación que salió campeón al interior, ya están en Montevideo jugando, sí, en el fútbol profesional. Y eso es una cruda realidad que vivimos, gracias a Dios, ¿no? Porque en definitiva, digo, sí, los chicos tienen esa necesidad también a veces de ir al fútbol capitalino y mostrar sus cualidades. Y bueno, la fábrica está acá, tenemos que seguir produciéndola. Sí. Y en este caso Rodrigo, Paolo, Irasoki en su momento, los chicos que han trabajado en estos últimos años, como bien dice él, han hecho un trabajo magnífico, ¿no? Sí, sin duda. Es una gran forja la del fútbol de Canelones que genera y genera, ya le hemos dicho, le hemos hablado, y que bueno, como decía Rodrigo, se ve cada vez mejor los equipos trabajando, y otro aspecto no menor que lo hemos señalado muchas veces, es la parte física. Es una liga de que yo tengo memoria de que tuve la suerte de debutar acá en primera hace 30 años, y hacía 10 o 15 años que era impensable que un equipo de esta liga trabajara sin profe.
O sea, hace 40 años que esta liga trabaja con profe, con un profe al frente de la parte física de cada plantel. Me acuerdo lo de la Ruca, lo que era Saldombide, Roldán. Este, y hay otras ligas acá cercanas que no, que todavía 40 años después no tienen, no tienen asumido la importancia de del preparador físico en el cuerpo técnico. No, y es un digo esfuerzo, eso porque es un aspecto. También es cierto que es un esfuerzo de la liga en poner enseguida los campeonatos y hacerlos jugar y jugar campeonato y mostrarse y su 20 y su 17 y su 14 y eso es trabajo de la liga también, ¿no? Apoyado en los clubes, por supuesto. Vamos a ver un par de plaquitas, tiene que ver con los resultados que se dieron en definitiva. A ver la penca, ¿usted qué dice? Yo, la mía es Paysandú le ganó a La Valleja 1-0, para mí pasa a La Valleja. O sea que vamos el miércoles al Juan Antonio. Ahí está. Canelones ganó 3-0 a 33, para mí pasa Canelones. Bien, estamos iguales. Eso, de ahí sale una semifinal. Muy bien. Del otro lado, Río Negro Interior empató 3-3 con Florida, para mí pasa Florida. Florida Durazno. Y sí, para mí sí. Maldonado empató con Durazno. Usted quiere tenerlo a todo acá cerquita, ¿no? Todo acá cerquita. Cerquita. Para mí, el Mayor me queda Florida, Durazno, cerquita. Falta San José allá con... Porque entra el Mayor. pero mire que para mí así. Maldonado no está lejos tampoco. ¿Ah? Maldonado no está lejos, pero... Más cerca que Durazno, capaz. Ojo que con esos resultados en su 17 se meterían los tres del sur. O del centro oeste. Sí. ¿No? Sí, sí. Que no es un dato menor. Vamos a ver Mayores. Categoría mayor. Si vamos un sábado a Maldonado, ¿no? Sí. ¿No sería mejor ir a Maldonado y no a Durazno? Ah, no, claro. Por ejemplo, digo. Capaz que... Porque por ahí, en el sentido de. Podemos de hacer un canje y hacer unos cosas. Por lo menos decir, bueno, no salimos a las 5, a las 3 de la tarde como mañana. Claro. Salimos a las 5 de la mañana del día del partido. Bien. Y tenemos un rato de playa. Un rato de playa. Usted puede aprovecharla. Sí, sí. Sí, pero mire que el Sausal en Durazno está precioso. Y bueno, está. Tacuarembó le ganó a La Valleja 2-1. Yo creo que Tacuarembó es el candidato a jugar la final con Durazno. Bien, para mí pasa La Valleja. Cerro Largo le ganó 1-0 a San José. El Melo, para mí pasa San José. Es un equipo muy bien armado en el sentido de que tiene jugadores de mucha experiencia a lo largo. Y San José no ha tenido grandes partidos de local. Soriano Interior empató 2-2 con Florida. Para mí pasa Florida también. Soriano Interior ha hecho el mejor partido del campeonato justamente de visitante. Y Rocha contra Mercedes. Rocha le ganó 1-0 a Durazno. Y es difícil, ¿no? Pero Durazno de local... Para mí sí. Sí, pesa. Para mí pesa. Pero por ahí Espiga... Sí, obvio. Sí. Hay que jugarlo. Sí. Por ahí Espiga mete sus cabezazos y sus goles. Su oficio de gol. Claro, están los dos goleadores. Sí. ¿No? Sí. Está el Fumero. El otro Fumero. Está Gasañol, que viene ahí también corriendo de atrás. Pero son todos partidos reequilibrados, ¿no? De lo que ha pasado en la jornada anterior. Vamos a ver la fijación del partido de mañana. Va en el Estadio Centro Empleados de Comercio de 33 a partir de las 20 horas. Árbitros, cuando no, si juega Canelones, casi seguro que son de Maldonado. José Bonilla, Rubén Burroso y Washington Toledo, la terna arbitral. Va a ser el partido que no nos arbitre un juez de Maldonado, justamente cuando juguemos Maldonado. Bien, ahí está, bárbaro. Iremos a Maldonado entonces. Para mí pasó Durazno, pero bueno, lo vemos. Gracias, Wilmar. Gracias a ustedes, un saludo a los televidentes. Y bueno, mañana acompañaremos a la Azulgrana tempranito nomás. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y a la audiencia. Mañana estamos en 33 para acompañar a la Azulgrana. Personalmente el domingo en el estadio Eduardo Martínez Monegal, 8:30 de la mañana, porque ya quedé comprometido, para ver Canelones San Jacinto Rentista. San Jacinto Rentista es un cuadro solo. Y de ahí nos vamos al Parque Valle para ver la final del cuadrangular que empieza mañana sábado y termina el domingo. Así que el reconocimiento además de Libertad hacia una de esas. De su figura de... Sí, ¿no? De los últimos tiempos. Fallecido. Alejandro Moto Martín. Ahí va, un gran compañero, un gran amigo, que lo dejó joven y que lógicamente en una oportunidad en la cual Libertad hoy le va a hacer ese pequeño homenaje en el sentido de poner un campeonato de juveniles, ¿no?
muy interesante la idea. Señoras, señores, está planteado todo este panorama. El próximo martes estamos con el programa 16 de Pasión Canaria. Muchas gracias.